Es todo suyo, mayor. ¿Cuál es su última voluntad? Quiero rezar. Sigo con problemas con mi estómago. No se calma. Y los superiores dudan de mi capacidad. Mamá, usted me entiende. Conozco su historia, su entrega. Pero he hablado con su padre provincial sobre su estado de salud. Y hemos acordado que lo mejor para usted es que suspenda sus estudios de teología y que regrese a su patria. No es anacrónica y la voy a aplicar tal como es. Les voy a cerrar sus escuelitas católicas, sus seminarios y sus conventos. Ah, y también voy a expulsar a todos esos curitas extranjeros y a prohibir toda manifestación de culto público. Si queremos ser fieles a nuestro servicio sacerdotal, también tendremos que aceptar vivir en persecución. El cerrar los templos y prohibir el culto religioso no significa cerrar la acción de Cristo en la comunidad. Tendremos que trabajar en la clandestinidad. Pidamos al Señor su bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Me quedaba grabada la imagen de aquella mujer a la que Jesús defendió, cuando todos los demás querían matarla a pedradas. Creo que todavía pensamos que el mundo se cambia con piedras. Pero nosotros sabemos que lo que de verdad cambia el mundo es el amor de Cristo y el amor a los hermanos. Y con nuestro corazón lleno de gratitud, podemos así perdonar y amar. Mire,
allá en Guadalajara, un tal Anacleto González Flores anda organizando un levantamiento, dizque para derrocar al gobierno de la revolución. Usted no está dispuesto a morir como otros curas. Nosotros estamos apostando a nuestra vida y la de nuestros hijos. En parte tiene razón. Yo no tengo hijos que arriesgar. Pero estoy poniendo mi vida de otra manera. Tú estás reivindicando un derecho. Yo lo estoy ejerciendo. Si no actuara así, ¿con qué cara hablaría con las esposas de los soldados o con sus hijos? En esta lucha yo decidí ser cura. Miguel, el padre provincial, por mi conducto, insiste en que te ocultes por un tiempo. Un ataque contra el general Obregón. Sabrá Dios cuánta gente va a quedar implicada en este asunto. Pues haga lo que usted crea necesario para agarrar a esos delincuentes. ¡Caiga quien caiga! Déjenmelo a mí. Yo le saco la sopa. Si te pierden el miedo, estás acabado. Seguros, ¿no? ¡Papeles! Yo fui el que planeó el atentado. Soy culpable de todo. Vilchis, no me venga con cuentos. No hay otro responsable más que yo. Uh-huh. ¿Y? Es más, si quiere que me maten en este momento. Pero dejen en libertad a los hermanos Pro, que son y han sido inocentes toda su vida. ¡Vámonos, gran paso! ¡Déjenlo pasar! ¡Traigo un amparo! ¡Silencio, por favor! ¡Bendito sea Dios! ¡Alguien prometió perdonarlo! ¡Por qué ya! ¡Nadie puede pasar! ¡Imbécil! ¿Cuál es su última voluntad? Quiero rezar. ¡Son mis hermanos! ¡Son mis hermanos! ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuego!